Les leo un párrafo de este libro, El nazi y el psiquiatra, de Jacques L. Haig, que dice, en su página 111, La penalización del matrimonio interracial les permitió a los alemanes dar el primer paso para deshacerse de sus impurezas raciales. Los norteamericanos de origen nórdico podían proteger a su patria de la contaminación con solo exiliar a los grupos raciales distintos a reservas alejadas geográficamente de ellos. Alemania habría podido así adoptar este tipo de medidas si los extranjeros no hubieran intervenido y los hubieran obligado al exterminio como única opción. Qué descaro, ¿verdad? Palabras de Alfred Rosenberg, el filósofo del partido nazi historiador favorito de Hitler, que parcialmente estamos volviendo a escuchar en boca de Donald Trump, aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Que Dios nos agarre confesados.